Sitting to my right is Esperanza Aguirre. It's a pleasure to have you here, Esperanza. Thank you very much. But people have told me that you speak English. Is it true? I do speak English, but I don't practice, so maybe okay. I don't speak it very fluently. Has English been a useful tool for you? Yes, it has been very, very useful. That's why I think it is my duty as the president of the Madrileños. I am the responsible of the education of the Madrileños to promote the bilingual teaching here in Madrid. Not only in the private schools for the parents that can pay for it, but also, or especially, in the what we call public schools. That's a very which ambitious. Is the difference, mm-hmm. except for Spanish and maths, the rest of the subjects are taught in English. So history or science subjects, biology? All of them. Okay. All of them. And that means a very important commitment of the parents, of course, but also of the teachers. En el año 2004, la Comunidad de Madrid lanza un programa pionero con el objetivo de mejorar el aprendizaje del inglés, al que denomina Programa Bilingüe. Este, entre otras muchas cosas, conllevaría que determinadas asignaturas, tanto en educación primaria como en educación secundaria, se impartirían en esta lengua extranjera. En un primer momento, parece que la comunidad educativa acoge mayoritariamente dicho plan con los brazos abiertos. Además, numerosas comunidades autónomas instauran planes similares en sus centros educativos. Al fin y al cabo, el inglés es muy importante y todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Pero recordemos que este plan fue una ocurrencia más del Partido Popular de Esperanza Aguirre y encima destinado principalmente a aquellos que no se podían pagar la educación privada que muchos de ellos tuvieron. ¿Qué podría salir mal? La cámara dirigida al rector de la universidad, en ella aclara. Antes que nada, debemos de tener claro cómo se organiza el bilingüismo, que está principalmente instaurado en la educación primaria, en lo que denominan colegios bilingües destinados a niños de 6 a 12 años, y en la educación secundaria, en lo que se denominan institutos bilingües, destinados a adolescentes de 12 a 16 años. Para cada una de estas etapas presentan un modelo diferente. En la educación primaria, es decir, en los colegios, el bilingüismo fija que las áreas de lengua extranjera, inglés y ciencias naturales serán impartidas única y exclusivamente en inglés. A estas se les deben añadir otras áreas, hasta completar un total del 30% del horario lectivo, lo que en la práctica, en la mayoría de los casos, hace que, aparte del inglés y naturales, las ciencias sociales y la educación artística sean impartidas también en inglés. En la educación secundaria, es decir, en los institutos bilingües, existen dos vías diferenciadas, la sección y el programa. La vía sección bilingüe acoge a los alumnos que demuestran un mayor nivel de inglés, y en esta, los alumnos imparten única y exclusivamente en inglés de forma obligada, aparte de la propia asignatura de inglés, las áreas de biología y geología y geografía e historia. Además, dependiendo de la disponibilidad del profesorado habilitado en el centro, se pueden impartir en inglés cualquier otra asignatura, excepto matemáticas y lengua castellana, lo que hace que, en la práctica, la mayoría de los institutos bilingües se decanten porque los alumnos de la vía sección impartan todas las áreas en inglés, salvo lengua castellana y matemáticas, esto es, física y química, plástica y música, educación física o valores éticos, entre otras. En la vía programa bilingüe, acuden los alumnos que demuestran un menor nivel de inglés y solo imparten en este idioma, aparte del inglés, un área con poca carga lectiva, como pueden ser la educación física o la educación plástica. Es decir, y esto es muy importante que comprendamos, en los institutos bilingües, el alumnado queda dividido en clases en base a su nivel de inglés, sección, donde acuden los alumnos de mayor nivel académico en la materia y que imparten la mayoría de las asignaturas única y exclusivamente en inglés, y programa, donde van los que demuestran menor nivel del idioma y solo imparten inglés un área un par de horas a la semana. El crecimiento de este programa bilingüe ha sido frenético. Comenzó en el año 2004 en 26 colegios y con 1.400 alumnos y ha pasado a contar en el curso 2019-2020 con 700 centros y cerca de 300.000 alumnos, lo que supone, entre otras cosas, que más de la mitad de los colegios e institutos públicos de la Comunidad de Madrid sean bilingües. Es necesario saber que, para que un centro se convierta en bilingüe,
Entre otras cosas, en principio, debe contar con la aprobación de docentes y familias a través del claustro y consejo escolar. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho que la comunidad educativa haya decidido mayoritariamente y de forma tan rápida convertirse en bilingüe? ¿A qué se debe este boom del bilingüismo? Hay que tener en cuenta que el bilingüismo se ha impuesto acompañado de grandísimas dosis de propaganda política, ¿no? Ante todo fue un programa político que concibió Esperanza Aguirre para sus propios fines. Los políticos de cualquier ideología, cuando hablan de educación, dicen la palabra bilingüismo junto a la de calidad. Bilingüe, a veces hasta parece que la calidad la da el propio bilingüismo. Éramos un instituto muy grande del barrio, con línea 5. El instituto de al lado estaba perdiendo matrícula. El instituto de al lado puso el cartel y se llevó todo nuestro alumnado. Muchos centros han acabado decidiendo que quieren bilingüismo para poder tener demanda, y sobre todo en una primera etapa. No obstante, aquí quiero decir que a partir de una segunda etapa todos los nuevos centros son bilingües por decreto, luego ahí no hay elección. Los padres han decidido llevarlos a colegios bilingües al principio por la publicidad que se dio, por la propaganda que se dio, como que iban a ser mucho mejores sus hijos si iban a un colegio bilingüe, pero después porque no les ha quedado más remedio. Yo, por ejemplo, vivo en Guadalix de la Sierra, pero el otro, un pueblo que está de los más grandes que hay cerquita, que es Colmenar Viejo, no tiene ni un solo cole no bilingüe. Si tú tanto dicen de la elección de la educación, si tú decides que tu hijo quiere ir a un no bilingüe, no puedes, porque es que no lo hay. Yo decidí llevar a mis hijos a un colegio bilingüe, no lo decidí. Realmente no tuve elección. Todos los colegios públicos de mi distrito en Madrid, todos son bilingües. Todas las familias queremos que nuestros chavales aprendan idiomas. Entonces, se entiende que se tiene la creencia, desconociendo los problemas asociados que está trayendo este programa, se tiene la creencia de que se va a aprender mejor inglés, y por eso las familias, como le dan mucha importancia, excesiva me parece a mí, al tema del aprendizaje del idioma, pues muchas tienen la preferencia de llevar a los chavales a centros bilingües. Pero esto está cambiando, ¿eh? En Rivas está pasando que las familias y los niños que están saliendo de bilingüe de los colegios, cuando les toca elegir instituto, muchas familias y muchos niños piden que se les pase a colegios no, a institutos no bilingües. Valorar, entender, conocer que sí que ha habido a lo largo de todos estos años un cambio en la opinión pública. Yo creo que en un principio el marketing político del Partido Popular, de Esperanza Aguirre, colocó muy bien en la población madrileña la necesidad del bilingüismo como único instrumento exclusivo para aprender lenguas, pero las familias han experimentado lo que es el bilingüismo, que no es tal, y esa experiencia ha hecho que realmente se esté produciendo un cambio. Cada vez hay más familias que no quieren escolarizar a sus hijos en un centro bilingüe, que priorizan otras cuestiones, que quieren otra manera de enseñar las lenguas, y también cada vez hay una percepción más mayoritaria entre el profesorado que es crítica hacia a este bilingüismo y sobre todo a esta manera de aprender lenguas. En un primer momento, las familias y los docentes abrazaron el bilingüismo, entre otras cosas porque llegaron a creer en él. Pensaron que realmente haría a los alumnos bilingües, que no afectaría al resto de materias y que sus hijos saldrían hablando inglés prácticamente sin esfuerzo, de forma natural, al nivel casi de un niño nacido y criado en Oxford. Si bien, tras haberlo experimentado, tras haberlo sufrido en sus carnes, cada vez más docentes y familias se están desengañando. Algo no funciona con este bilingüismo. Algo hace que cada vez más la esperanza inicial depositada en el programa desvanezca. Bueno, en nuestro libro entrevistamos a 5 profesores solamente con una pequeña muestra, pero la verdad es que tampoco los escogimos especialmente con ninguna intencionalidad. Fueron 5 profesores que sabíamos que eran profesores bilingües y que impartían su enseñanza en inglés.
Y mira por dónde, no sé, resultó que los 5 valoran muy negativamente la experiencia del bilingüismo. Cuando das clase en inglés es como si estuvieses representando una obra de teatro, tanto para mí, que no soy nativa, como para ellos, que tampoco es su lengua materna. Esto hace que la espontaneidad y la creatividad brillen por su ausencia cuando estás siguiendo esa especie de guión no escrito. Yo sinceramente me considero un buen profesor, un profesor que sabe motivar a los alumnos, que hace actividades que gustan, que sabe transmitir, pero cuando me obligan a enseñar en inglés las asignaturas del bilingüismo, la verdad es que me considero un profesor regular tirando para malo, porque no tengo recursos, ni sé expresarme igual que en castellano, ni los alumnos entienden mis clases, no sé motivar, pueden llegar incluso a resultar aburridas esas clases, que en castellano para mí son, y para los alumnos son totalmente diferentes. Una verdadera utopía disparatada y surrealista pensar que una cosa tan difícil como es la filosofía, que te cuesta ya mucho entenderla en tu propia lengua, la vas a entender en frases muy sencillas, muy cortas, como las que en una especie de inglés comanche, como el que la mayor parte de los alumnos al final acaban manejando. En lo que toca a la filosofía especialmente, nosotros trabajamos con conceptos abstractos, con la argumentación y con la reflexión, cosas que son incompatibles de realizar en un idioma que no es el propio o que no comprendes por completo. La historia no puede reducirse a una lista de palabras, a una lista de palabras en inglés. La historia son procesos complejos que hay que comprender bien. Si yo como profesora de historia tuviera que dar la historia en inglés, me sentiría absolutamente impotente porque tendría la absoluta certeza de que mi alumnado no se estaría enterando de nada. La historia no solo sirve para comprender el pasado, sino también para comprender el presente. Estudiarla en inglés imposibilita por completo desarrollar, por ejemplo, el pensamiento crítico. Al final, lo que acaban aprendiendo son listas de palabras. O sea, por ejemplo, llegará un momento en que estudiarán la Revolución Francesa, entonces les enseñarán a decir francesa en inglés, revolución en inglés, precio del trigo en inglés, estados generales en inglés, rey en inglés, y es toda una lista de palabras, pero claro, entender algo de lo que verdaderamente pasó ahí y sobre todo, conseguir que te interese entender algo de lo que ocurrió en la Revolución Francesa es una cosa que es completamente absurdo. ¿Qué ocurre en inglés? Yo una vez fui a un debate sobre este modelo bilingüe en el que acudieron las personas de la administración que defendían su modelo estrella. Y bueno, yo intervine diciendo todas las dificultades que causaba el bilingüismo para los profesores y los alumnos, y lo que me contestaron fue que eso era positivo, que fuera más difícil enseñar en inglés, porque así a mí me motivaba como profesor a buscar nuevos recursos y me hacía esforzarme más. Y pensé, vaya argumento más absurdo, ¿no? Por esa regla de tres, sacar una ley que diga que todos los profesores a partir de ahora tenemos que dar las clases con los ojos vendados. Porque claro, eso nos va a hacer pues motivarnos más y generar nuevas actividades y nuevos recursos para dar la clase con los ojos vendados. Pierden principalmente todo aquello que hace una clase interesante y bonita y atractiva, hacer una clase monótona y aburrida, incluso absurda. Por ejemplo, un docente tiene instrumentos para atraer al alumno, para que le guste la materia, como pueden ser usar en clase la ironía, el sarcasmo, la provocación, la complicidad. Estas cosas no se pueden usar en un idioma que no es materno, ni mío ni suyo. Al final, cuando tú trabajas en un idioma que no es el tuyo ni es el de ellos, las clases acaban convirtiéndose en una monotonía, una sucesión de nombres y de fechas que por sí solos no sirven para nada, porque no sirven para hacer pensar al alumno, para provocarle intelectualmente. Los profesores siempre nos han dicho que no bastaba con tener muchos conocimientos sobre nuestra asignatura, nuestra especialidad, para ser buenos profesores, que teníamos que intentar transmitir esos conocimientos a los alumnos, ¿no? Era según la pedagogía y los consejos pedagógicos, lo que debíamos hacer era intentar acercar esos conocimientos a los intereses del alumno, hacerlos llegar a través de estrategias motivadoras, intentar resultar de su interés. En un instituto bilingüe esto parece que pasa a un segundo plano, ya no tiene importancia, lo único que interesa es que el profesor dé su clase en inglés de principio a fin,
decir, el mejor profesor ahora es el que habla todo el rato en inglés. El problema que hay es que lo que se deteriora con el programa bilingüe no son determinados contenidos más o menos difíciles, la filosofía es de los más difíciles, desde luego, pero el problema es que se deterioran todos los contenidos, y lo que más se deteriora es lo que precisamente la escuela pública debería de insuflar en el alumno, que es el amor por aprender, el amor por saber, la curiosidad por saber cómo son las cosas. Y eso, naturalmente, es imposible de despertar en frases que están todas en presente, que son frases muy sencillas, con unos términos que te acabas de aprender y que además enseguida vas a olvidar en un idioma que no es el tuyo. Es decir, que lo que se coarta, la catástrofe es más grave de lo que parece, porque lo que realmente queda coartado, queda mutilado y castrado, es el amor por la sabiduría, el amor por el aprendizaje, el amor por el saber. En aquel momento, como todas las familias, pensamos que los hijos salgan sabiendo inglés y que no tengan que estudiar todo el inglés que hemos tenido que estudiar los demás fuera de la escuela, era una buena idea, porque no conocíamos el programa concreto del bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Es cuando lo vivimos, cuando nos damos cuenta de que es un fiasco. Soy maestra, pero también soy madre, y desde el principio, porque soy especialista de inglés, yo sabía que mi hija y mi hijo no iban a ir a un colegio bilingüe, porque enseñar inglés es otra cosa, y enseñar sociales y naturales es otra cosa. No pueden estar las materias al servicio de la lengua extranjera. O sea, yo quiero que cuando un maestro o una maestra en primaria quiere enseñar música a mi hija, a mi hijo, lo vive, lo disfruta, se comunica en su lengua materna, porque no es lo mismo. Yo creo que si hubiésemos dado las asignaturas en español, primero que los profesores, al ser su lengua materna el español, se hubiesen podido expresar mejor y explicar mejor las cosas y probablemente profundizar más en ellas, y además los alumnos se hubiesen enterado mucho mejor, ¿no? O sea, porque al final, pues eso, muchas veces pasaba, sobre todo en los primeros años de la ESO, que pues nos pasábamos, perdíamos muchísimo tiempo en explicar ciertos conceptos o traducir ciertas cosas porque no se entendía. El bilingüismo ha perjudicado la educación de mis hijos, clarísimamente, porque no es cierto que hayan aprendido tanto inglés como el programa publicita, pero es que además el nivel de ciencias sociales y de ciencias naturales claramente ha empeorado. No dan los contenidos que debieran ni con la debida profundidad. Por lo tanto, ni aprenden ciencias ni aprenden verdaderamente bien inglés. Y también lo que ocurre es que los chavales, cuando finalizan, pues sí han aprendido algo más de inglés, pero realmente tampoco tienen un nivel de bilingüe. Most of my friends from primary did choose to go to a bilingual secondary school, and I kind of lost contact with a lot of them. But with others I didn't, and they told me how things were going for them and their classmates, and they didn't go well. They either didn't finish secondary school or they were having to retake some subjects. And a lot of them, their level of English, they knew complicated words, they didn't know how to pronounce them, but they knew complicated words, they just didn't know how to speak. Pero sí que es verdad que hay mucha gente a la que se le hace mucho más cuesta arriba el hecho de que las materias sean en inglés, ¿no? Y lo que pasa es que si a ti no se te da bien el inglés, no se te puede dar bien ninguna asignatura. Entonces acabas sacando peores notas en todas las asignaturas, porque si no sabes bien inglés no puedes llegar a comprender la asignatura. Otro problema que vemos del programa bilingüe es que las familias, realmente, para que los chavales aprendan y aprueben incluso, tienen que llevar actividades extraescolares a sus hijos, gastándose el dinero que cuesta en ella, actividades extraescolares de clases de inglés o campamentos de inmersión. Por otro lado, también gente que se ha quedado en la sección bilingüe, hay muchísima gente que, pues eso, que iba a clases particulares de inglés o cosas así, porque muchas veces al final necesitas clases particulares para poder llegar al nivel de exigencia de inglés que requieren todas las asignaturas. Entonces yo sí que creo que, pues eso, que te requiere al final muchísimo más tiempo e incluso dinero con las clases particulares el hecho de estar en la sección bilingüe. Es como en el cuento del rey desnudo. Nadie parece que se atreve a decir en voz alta
Espero que este reportaje sí sirva para ello. Nadie se atreve a decir en voz alta lo que dice el niño este del cuento, pero si el rey, pero si está desnudo, ¿no? Pero todos le veían vestido o decían que lo veían vestido. Todo el mundo considera que el bilingüismo es un éxito, o por lo menos la clase política de este país no se atreve a decir que el bilingüismo ha sido un fracaso estrepitoso y que nos está llevando al desastre. Pero la verdad, es que luego cuando coges a la gente en privado, tanto si son alumnos como si son profesores, incluso profesores bilingües, lo que te dicen es que, mira, esto está siendo un desastre. Y bien, ante este desengaño, ante esta lluvia de testimonios que reflejan a la perfección que el bilingüismo no va bien, ¿qué es lo que ha hecho la administración todos estos años? Hemos conocido un informe, el primero que se hace del programa de bilingüismo en la Comunidad de Madrid, que cumple ya 12 años. Un informe, además, ha dicho Cristina Cifuentes, que saca muy buena nota porque confirma que los alumnos que estudian en el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid sacan mejores notas en todas las asignaturas que los que no están acogidos a este sistema de bilingüismo. Dice la presidenta regional que es un espaldarazo a este programa, que ya recibe 37 millones de euros en este pasado año 2016 y del que se beneficia 250.000 alumnos madrileños. Un programa, ha dicho, que va a seguir avanzando. El bilingüismo en Madrid aprueba y con nota el primer informe que lo evalúa 12 años después de ponerse en marcha y con la primera promoción ya en la universidad, no deja lugar a dudas. No solamente aprueba con nota, sino que aprueba además con muy buena nota. El informe que se ha presentado hoy al Consejo de Gobierno lo que acredita es que los alumnos y las alumnas que han estado estudiando, que han cursado estudios bilingües, tienen mejores resultados académicos que el resto de los alumnos. Si la prueba de acceso a la universidad en la Comunidad de Madrid es de 6,50, en los alumnos bilingües asciende hasta 7,28, una nota que llega hasta el 7,58 en la prueba de inglés. Este curso ya el 45% de los centros públicos son bilingües, 360 colegios y 134 institutos. Los resultados de este informe lo que constituyen es un aval al programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. Ya llega a 360 colegios, a 134 institutos, lo cual constituye más del 45% de los centros públicos de la región. Vamos a seguir avanzando. Es nuestro compromiso ampliar el bilingüismo a la formación profesional y también extenderlo a la educación infantil. Eso es, hacer oídos sordos a la realidad, basarse en informes precocinados, que posteriormente analizaremos, y decir que lejos de dar marcha atrás, lo van a ampliar, entre ellos a los más pequeños, a los niños de 0 a 6 años. La Orden 2126 del año 2017 regula la extensión del programa bilingüe español-inglés al segundo ciclo de educación infantil. De hecho, ya hay más de 30 centros de educación infantil que se han acogido al programa bilingüe. Así es, si el bilingüismo no está funcionando, pues la solución es más bilingüismo. Vamos a empezar desde bien pequeños, cuando aún no saben ni hablar bien castellano. Al fin y al cabo, es lo mejor, si los niños son esponjas. La Comunidad de Madrid ahora está planteando el incorporar el bilingüismo también a infantil de una manera más acentuada, y eso también nos preocupa mucho. En las etapas infantiles se está consolidando las emociones, la personalidad de los niños, y que el profesorado se tenga que expresar en inglés con los chavales dificulta esa conexión emocional que es tan importante con los chavales de pequeños. Entonces, si el bilingüismo está trayendo problemas en primaria y en secundaria, va a traer también y puede traer más problemas en infantil. Sobre la idea de que los niños son como esponjas, pues la investigación dice que eso funciona en situaciones de inmersión real de un niño que va a vivir a otro país y se ve rodeado de ese idioma por todas las partes, ¿no? En entornos académicos, cuanto más mayor eres, más eficaz eres aprendiendo. Cuando se han medido las tasas de aprendizaje a igual número de horas de enseñanza en quinto de primaria, cuarto de la ESO y bachillerato, en todas las medidas puntúan mejor los más mayores, salvo en fonética, donde puntúan mejor los de cuarto de la ESO, ¿no? Los más pequeños son peores aprendedores de muchas cosas y, entre otras cosas, de una lengua extranjera. La Comunidad de Madrid
A pesar de ser pionera en las evaluaciones externas del alumnado para después puntuar a los colegios, no se ha atrevido a evaluar de forma seria su programa bilingüe. No tiene ni una sola evidencia de que esté funcionando. Utiliza para defenderlo un informe sesgado que, para argumentar que su bilingüismo funciona, se basa en que los alumnos que han ido a la vía sección en los institutos sacan mejor notas en la prueba de acceso a la universidad que los de vía programa. Es decir, que los alumnos que previamente han asistido de primero a cuarto de la ESO a las aulas de buenos estudiantes en sección sacan mejores notas que aquellos que han asistido a las aulas de alumnos con más dificultades de aprendizaje en programa. ¡Oh, vaya sorpresa! Seguro que es debido a lo bien que funciona el bilingüismo y no a la segregación que produce con la excusa de separar a los alumnos en clases dependiendo de su nivel de inglés. En primaria, que no existe una segregación tan evidente, se muestra cómo los colegios bilingües, a pesar de tener alumnado con mejor nivel socioeconómico en muchos casos, sacan peores resultados en las pruebas de las áreas que se imparten en inglés. Además, el último informe PISA ha reflejado que Madrid es la comunidad autónoma de España que más empeora sus resultados, sobre todo en ciencias, la más perjudicada por el bilingüismo. En fin, un desastre absoluto que la Comunidad de Madrid nunca se ha atrevido a evaluar. Hasta la fecha, solo ha habido estudios serios independientes realizados por organizaciones externas y todos señalan aspectos negativos de este bilingüismo. Entre ellos, el más completo de todos es el realizado por Acción Educativa. En general es muy difícil encontrar ningún país de Europa que en primaria y en secundaria de hacerlo, lo hace en la universidad, dé el 100% de una asignatura en una lengua que no sea la lengua materna. Solo hay un país que da asignaturas en inglés, que es Malta, pero es una colonia, excolonia británica, ¿no? De los países europeos que mejores resultados sacan en inglés, lo curioso es que dan muy poco inglés. O sea, en el caso de Suecia dan media hora o una hora semanal. Eslovenia, que tiene muy buenos resultados, no empieza hasta tercero de primaria, donde dan 3 horas. Una de las características más resaltables del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid es que no ha sido experimentado, no ha tenido un programa piloto y tampoco ha sido evaluado realmente. Empezó a funcionar en un pequeño número de centros y ha funcionado como una especie de bola y donde por diferentes razones los centros se han ido apuntando. Y desde el año 2009, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid solicitó una evaluación rigurosa. Y desde el 2009 que lo pidió, la comunidad no ha hecho esa evaluación rigurosa. Es decir, nos encontramos con un programa único en el mundo, que se ha introducido a gran escala sin un programa piloto previo, sin una evaluación que pueda justificar sus resultados y que está cambiando por completo la educación de más de 300.000 niños solo en la Comunidad de Madrid y más de 1 millón en toda España en sus diferentes modelos. Así es, una auténtica aberración a los ojos de cualquier persona que tenga experiencia en el diseño de sistemas y modelos educativos. Lejos de una evaluación seria oficial, lo que sí está ocurriendo es lo que podríamos llamar un juicio popular de la gente que conoce el bilingüismo, y que, al igual que la derecha política y mediática intentó ridiculizar la LOCSE, ya que según ellos generaba niños ignorantes que no aprendían, ha tomado al bilingüismo como una fuente de mofas fruto de su fracaso. Bilingüismo cañí, tonto bilingüismo o bilingüismo paleto son algunas de las denominaciones no oficiales que se le otorgan a este programa, que es objeto de mofa en redes sociales, con entradas que se convierten en virales, en periódicos, en los programas de humor de la televisión, bilingüismo, puta mierda, incluso en la gran pantalla. Papá, ¿me preguntas las partes de la flor que tengo examen? Venga, vale, a ver, ¿cuáles son las partes de la flor? Petal, persil, pistil. ¿Pero qué dices? Es que el cole es bilingüe y science es en inglés. Sí, pero entonces, ¿cómo sé si lo has dicho bien? ¿Has dicho tallo? No sé, ¿qué es el tallo? No teníamos bastante ya con el ridículo de algunos de nuestros políticos con el inglés. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche
en Plaza Mayor. Hablo en español. Nick Hurley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer nada. Ahora tenemos que pagar sus frustraciones con esta educación bilingüe que roza el esperpento y que cada vez más es una fuente de mofas y memes. Pero, a pesar del ridículo e ignorancia que está provocando y del desengaño de docentes, familias y alumnos, el bilingüismo, en cierto modo, sigue triunfando. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues, por muy triste que sea decirlo, es algo que sí que ha conseguido. La segregación. Segregación entre centros, entre alumnos y entre profesores. Todas vivimos en los claustros ese debate. Si ponemos el cartel, vamos a tener alumnado de mayor nivel socioeconómico. Y mucha gente pensó que dar clase a esos chicos y chicas que se sientan en silencio, que vienen supereducados y educadas, que lo hacen todo bien, que trabajan mucho, eso era nuestra labor. Yo como maestra pienso que esa no es mi labor. Mi labor es educar a chicos y chicas que vienen y escuchan en silencio, porque vienen de un nivel socioeconómico, y a los otros y otras también. Porque si no convivimos, tendremos barrios segregados, un apartheid. Normalmente la gente suele preferir la sección bilingüe, porque al final es como donde está la gente que tiene más nivel de inglés, ¿no? O sea, en mi instituto lo que pasaba es que la gente en programa bilingüe estaba como considerada peor estudiante. Pues eso, o sea, ya desde la propia dirección, o sea, se les consideraba como que tenían menos nivel, se les prestaba menos atención y todo. Ya desde muy pequeños, los alumnos son conscientes de la segregación que provoca el bilingüismo. Yo tenía un niño de sexto de primaria, unos 11 años, muy buen chaval, pero que bueno, a veces hacía unos comentarios un poquito con prepotencia, y él me dijo, mira, profe, a mí no me gusta aprender las asignaturas en inglés, pero ¿cómo decírtelo para que no te enfades? Yo quiero ir al instituto a sección para así poder evitar en clase a esos alumnos que se portan mal y que se meten contigo. Las ventajas que tienes como profesor habilitado es que ganas un poco más, pues puede llegar a lo mejor hasta lo como máximo 170 euros si das todas tus horas, tus 20 horas de clase o 21 en bilingüe. A la hora de trabajar es más fácil, sobre todo a los interinos, que nos llamen antes, y a los que tienen destino definitivo les dan antes el destino definitivo también que a los no habilitados. No es como creo que debería ser la educación pública, ¿no? Porque eso al final que consigan, por ejemplo, que yo he visto un montón de amigas que se han tenido que ir del instituto por el hecho de que no llegaban al nivel de inglés, y que en un instituto pues eso, estén orgullosos de que empieces en primero de la ESO con 7 clases y en cuarto de la ESO acabes con 4 clases porque has invitado a irse a toda esa gente, pues yo la verdad que no es el tipo de instituto en el que me gustaría estar. Su programa estrella ha sido el bilingüismo, pues potencian y dan más recursos a la sección bilingüe que al programa general, con lo cual el efecto es cada vez más discriminatorio. Los que más tienen reciben más y los que menos tienen reciben cada vez menos. Yo creo que el bilingüismo de la Comunidad de Madrid no es ninguna chapuza. Yo creo que es un proyecto deliberado de segregación del alumnado, y creo que también es una manera de fomentar la competitividad entre los centros escolares, en lugar de primar lo que realmente es importante, que es una escuela pública de todos y todas, para todos y todas. El bilingüismo ahonda más en la segregación ya creada por la existencia de la escuela pública y la privada, contribuyendo a la construcción de un modelo de escuela neoliberal que, entre otras cosas, hace que los centros educativos compitan entre sí por la búsqueda de más y mejor alumnado. El bilingüismo provoca segregación dentro de los tres actores principales del sistema educativo: los centros, los alumnos y los profesores. En los centros, distinguiendo entre los centros no bilingües y los centros bilingües, aquellos a los que colocan un cartel muy grande en su fachada y que disponen de más recursos, como pueden ser asistentes nativos o más horas lectivas. Además, los centros bilingües, dado la complejidad de aprender una materia en un idioma extranjero,
pueden verse tentados a invitar a los alumnos con más dificultades a acudir a un centro no bilingüe. Por otro lado, produce una clara segregación entre alumnos dentro de los mismos centros bilingües. En los institutos de secundaria, al establecer que los alumnos con mayor nivel de inglés, que, como es obvio, suelen ser los que tienen mejores resultados también en el resto de materias, vayan unas clases, las de sección, y los alumnos con menor de nivel de inglés, que suelen ser, entre otros, aquellos con problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales o una situación socioeconómica desfavorable, vayan a las aulas de programa. Esta segregación causada por el bilingüismo está más que constatada por diferentes estudios e informes independientes. Por último, también genera segregación entre el profesorado. Pagando un salario extra, dando antes un destino definitivo y posibilitando trabajar a los docentes que forman parte de la lista de interinos. Además, la Comunidad de Madrid permite que aquellos que, tras haber descubierto cómo funciona y qué supone dar una clase en un idioma extranjero, prefieran volver a trabajar en centros no bilingües, puedan hacerlo, convirtiendo así el bilingüismo en un programa que, tras atraer a los docentes ofreciéndoles ventajas respecto a sus compañeros, los atrapa en una prisión de la que ya es muy difícil escapar. Los motivos que me llevaron a habilitarme como profesora de filosofía bilingüe fueron el miedo a perder mi trabajo. Veníamos de unos años muy duros de recortes en educación, donde se subieron el número de alumnos por clase, el número de horas lectivas. Entonces vi en la posibilidad de habilitarme una opción para no quedarme sin trabajo. La Comunidad de Madrid, además, no deja que los profesores que están habilitados se puedan deshabilitar. Esto hace que haya muchos profesores dando clases en institutos bilingües que no quieren dar esas clases. Con las instrucciones que nos dan de que los maestros que impartimos en el programa bilingüe no podemos hablar castellano, incluso que los niños no pueden saber que nosotros hablamos castellano, no sé hasta dónde quieren llegar. ¿A que un niño de 6 años te llegue llorando a contarte un problema y tú le contestes en un idioma en el que no te entiende? En relación a si me han obligado a dar la clase 100% en inglés, es decir, que sí, que tuve una mala experiencia con un curso en el cual, empezando dando la clase en inglés, vi que no conseguía los objetivos que me marcaba con ellos, estaban como muebles y como plantas, y cuando empecé a explicar en español vi que se interesaban por la materia, que les gustaba y que hacían preguntas interesantes, razón por la que me cambié a usar cada vez más el español cuando explicaba. Esto me llevó a una situación de acoso por parte de la dirección absolutamente, para que no utilizara nada de ni una palabra de español. Y finalmente también con la inspección que vino a hablar conmigo y me dijeron que si volvía a usar el castellano en mis clases, que me enfrentaba a que se me expulsara del cuerpo de profesores interinos, como en mi caso. Esa cárcel que no permite a los profesores hablar castellano en clase, que da lugar a cosas tan esperpénticas como que los alumnos hablen de Columbus sin saber, en ocasiones, quién es Colón, provoca que los estudiantes desconozcan muchos conceptos en nuestra propia lengua. Pero, ¿a qué se debe esta obsesión por el inglés y por el mundo anglosajón de nuestros gobernantes? ¿Por qué estamos asumiendo ya en los colegios el lenguaje y cultura anglosajona por encima de la nuestra propia? Yo tengo un hijo que hasta quinto de primaria estuvo en el programa bilingüe, se pasa a castellano en quinto de primaria y se encontró cosas como que había una serie de contenidos como eran los reinos de los seres vivos, que no se los sabía en castellano, solamente se los sabía en inglés, ¿no? Y lo mismo le pasaba pues con las partes del cuerpo, las partes de la flor. Entonces se encontró de repente con el shock de que no dominaba en castellano pues bastantes contenidos. A ningún país de Europa o del mundo se le ocurre que sus alumnos estudien su propia historia en otra lengua. Es humillante el tener que enseñar, por ejemplo, el siglo de oro y llamarlo The Golden Age, por ejemplo.
es terrible. Enseñar a Góngora, a Quevedo, y a enseñarles a leer textos en clase de ellos traducidos al inglés. Algo que se puede ver en los libros de texto. ¿No os habéis dado cuenta que los villancicos ya no son los españoles? Que hay que cantar todo el rato Jingle Bells o el dichoso reno este. Que no se canta la Mari Morena ya, para nada. Otra cosa que me llama a mí mucho la atención es el tema de Halloween. Que yo cuando iba al colegio, no hace tantos años, no sabíamos muy bien lo que era, lo conocíamos a idas por algunas películas americanas en las que salía, y ahora pues parece que es la celebración principal en todos los colegios españoles. Vamos, como esto sigue así, me veo en unos años en todos los institutos celebrando el baile de fin de curso y eligiendo como rey y reina al capitán del equipo de fútbol y a la capitana del equipo de animadoras. Es una cosa verdaderamente triste que esta especie de sumisión a todo lo anglosajón en un país que habla una lengua como es el castellano, como es el español, que habla, bueno, que es una de las tres lenguas más habladas del mundo, junto con el inglés y con el chino. La clase política que ha impuesto el modelo bilingüe en la Comunidad de Madrid lo ha hecho en cierto modo porque es el inglés y el mundo anglosajón el que representa su ideología política. Así incluso, aquí incluso se han dado cosas tan esperpénticas como que dos colegios públicos lleven como nombre Winston Churchill y Margaret Thatcher, dos personas que no han aportado nada al mundo de la cultura ni al mundo educativo. Es más, esta última contribuyó a privatizar la educación en el Reino Unido, y la relación con el mundo hispano más notable que ha tenido ha sido la de su amistad con un dictador genocida como Pinochet. Tanto nos hemos acostumbrado a la lengua de Shakespeare que porque una cosa proceda de un estado anglosajón, parece que no procede de un estado anglosajón, sino que es algo común al género humano. Así vemos que el estilo de vida de Canadá, Estados Unidos, el Reino Unido, parece lo más digno de imitar porque es lo mejor. Y no solo el estilo de vida, dígase también la comida, los juegos y juguetes, la ropa, todo lo que viene de ellos. Se considera que es lo universal. Pero en realidad lo que ocurre es lo que ya decía Elio Antonio de Nebrija, que siempre fue la lengua compañera del imperio. Toda esta sumisión del castellano a lo anglosajón choca mucho con el patriotismo de Banderita, ya que ¿puede haber algo más antipatriota y humillante que estudiar la historia de tu propio país en una lengua extranjera? Además, llama mucho la atención que sean los mismos políticos que imponen el bilingüismo en Madrid los que se escandalicen porque en Cataluña se utilice el catalán como lengua vehicular en la educación y promuevan allí campañas para que se pueda estudiar en castellano. Lo que demuestra que su supuesto patriotismo solo lo utilizan para enfrentarnos entre trabajadores españoles, pero que se arrodillan muy pronto a la hora de defender lo nuestro ante las potencias extranjeras dominantes, especialmente ante todo lo norteamericano. Y este bilingüismo, que hace que estudiemos la historia de nuestro país en una lengua extranjera, es un claro ejemplo. Ante esta locura del bilingüismo, a pesar de que la Comunidad de Madrid imponga que todos los centros nuevos sean bilingües, a pesar de que sea imposible que un centro, una vez aprobado el bilingüismo, pueda salir de él, a pesar de que un profesor, una vez que se habilite, tenga muy difícil volver a dar clases en castellano aunque quiera, y a pesar de que muchas familias se vean obligadas a llevar a un centro bilingüe a sus hijos, ya que en sus barrios o localidades todos los centros son bilingües, cada vez son más los miembros de la comunidad educativa que empiezan a organizarse para intentar detener este disparatado experimento didáctico. La administración siempre presiona a los centros educativos para que voten a favor en los claustros, voten a favor del programa de bilingüismo, para que lo asuman. En mi instituto estuvimos debatiendo las características y las consecuencias de ese programa y votamos por unanimidad que no íbamos a solicitar el programa de bilingüismo. ¿Por qué? Bueno, valoramos que entre el profesorado supone una quiebra, una competencia entre los habilitados y los no habilitados, que se rompe el principio de mérito y capacidad. Además, que era una manera de engañar a las familias porque no se aprende el inglés que declaran y además las ciencias estudian mucho peor. Que las tutorías para resolver conflictos no se deben impartir en inglés porque entonces
no se resuelven los conflictos de convivencia y porque algunos compañeros saldrían desplazados y las familias verían al alumnado dividido entre buenos y malos. Comisiones Obreras ha rechazado el programa bilingüe desde el primer momento, desde el primer decreto que se desarrolló, y de hecho lo llevamos a los tribunales y de hecho tuvimos una sentencia favorable a nuestro recurso porque ya desde la primera regulación se impuso este modelo a la comunidad educativa. En el Colegio Alejandro Rubio desde el principio los padres estábamos en contra del bilingüismo, igual que los profesores, porque veíamos que era negativo para nuestros hijos o para sus alumnos. Entonces, bueno, ya en varias ocasiones habían intentado implantar el bilingüismo, pero a través de que nos habíamos opuesto a los padres, no habían llegado a solicitarlo. Sin embargo, en esta última vez, el director, en contra de, con el claustro en contra y con el consejo escolar en contra, en las dos votaciones habían salido en contra, decidió solicitarlo en contra de la normativa. La normativa dice que si no está el consejo escolar y el claustro a favor, no se puede solicitar. Aún así, la Comunidad de Madrid, saltándose su propia normativa, decidió imponerlo. Bueno, hicimos recursos, tanto los padres como los profesores, y hasta que no fuimos a los medios no conseguimos pues pararlo de alguna manera. My father was English, which is why I have this accent, and he spoke English to my sister and me since we were born. So we've basically learned Spanish alongside English. It was a big conversation in our house, the effect of bilingualism on students, and I was conscious about the problems. I also didn't want to be put in the same class as all the really smart, already know everything kids, the kids who were going to be in the section. Hemos creado un grupo en Facebook para intentar unir fuerzas los profesores que queremos deshabilitarnos y que estamos dispuestos incluso a ganar menos dinero o a trabajar después con tal de escapar de este modelo que consideramos que es la perversión del modelo educativo, es la destrucción de la educación y es una humillación para nuestras materias. Hemos puesto varias quejas al Defensor del Pueblo, recursos de alzada y si tenemos que llevar a juicio a quien haga falta, lo llevaremos a juicio porque nos parece que es totalmente injusto el que tú estés condenado de por vida prácticamente a trabajar en este modelo. Aun teniendo en cuenta estas pequeñas victorias, como que claustros voten unánimemente contra el bilingüismo, que los padres de un colegio frenen el intento ilegal de imposición en el centro de sus hijos, que el sindicato mayoritario de docentes se haya posicionado en contra de este programa o, incluso, que los alumnos que son bilingües de verdad rechacen el bilingüismo, la cuestión es que, tal y como está la legislación en la Comunidad de Madrid, una vez que un centro se convierte en bilingüe, ya no hay marcha atrás, no se puede escapar. Por muy descontento que estén los profesores, las familias o los alumnos, están obligados a seguir con el bilingüismo, aunque lleven años y años reclamando que no funciona. Y esto es porque saben qué pasaría, muy probablemente, si se diera la oportunidad de escapar del bilingüismo, que su programa estrella se vería abocado a su fin. Castilla-La Mancha fue otra de las comunidades que empezó a apostar por el bilingüismo poco después de Madrid. Aunque no era tan radical, también implicaba que ciertas asignaturas se impartieran en inglés en primaria y secundaria. Sin embargo, en 2018, la Consejería de Educación de esta comunidad permitió un pequeño resquicio que algunos centros aprovecharon para escapar del bilingüismo. Para ello, eso sí, debían de cumplir una serie de difíciles criterios: llevar más de 4 años con el programa, contar con la aprobación por mayoría absoluta del claustro, contar con la mayoría del consejo escolar, emitir un informe de dirección convenientemente motivado y tras esto la consejería lo evaluaría, pudiendo ser la resolución favorable o desfavorable. Pues bien, a pesar de todos los requisitos, 80 centros educativos dejaron de ser bilingües en el curso 2018-2019, lo que supuso que, en algunas provincias como Albacete, cerca del 20% de los centros bilingües abandonaran el programa en menos de un año. En Madrid, sin embargo, no existe aún la posibilidad de escapar. La libertad educativa, a la que siempre acuden para justificar los conciertos y privatizaciones, no existe en cuanto al bilingüismo. Nuestros hijos lo siguen sufriendo. Y más aún si cabe,
unos niños en particular. Al impartir las clases en inglés, por mucho apoyo visual o recursos que utilices, lo que pasa es que bueno, siempre hay un grupo reducido de niños que medio te sigue, una gran mayoría que te sigue a ratos porque no entiende bien el idioma y la mayoría de la clase desconecta, y luego están los alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos que vienen de un entorno socioeconómico más desfavorecido, que están toda la clase que prácticamente no se enteran de nada. Y yo los miro a veces y realmente se me cae el alma, porque son los alumnos con los que más nos teníamos que volcar y son los que el programa bilingüe más abandona. El bilingüismo a los alumnos de necesidades educativas especiales les afecta prácticamente a todos, porque el utilizar como lengua vehicular para aprender un contenido, el inglés, para ellos es muchísimo más difícil que para cualquier otro niño. Sobre todo en los niños que tienen ya dificultades para el lenguaje. Niños con dislexia, niños con un trastorno específico del lenguaje, los niños del espectro autista. A mi hija básicamente le ha afectado en que seguramente la ha retrasado incluso a la hora de aprender el castellano, de la lectoescritura normal, porque hacíamos tanta presión y tanto esfuerzo en que aprendiera el inglés estos 3 años últimos, que seguramente se ha retrasado todo. La lectoescritura no la tiene dominada. Y ahora el problema académico es que no solo no controlo el castellano, sino que no puedo acceder a los contenidos que me están transmitiendo en un idioma que no entiendo. Incluso algunos niños con trastorno específico de lenguaje llegan a decir odio el inglés, odio el inglés. Y claro, es una pena, ¿no? Que niños que no tienen por qué tener una dificultad en el aprendizaje si no fuera porque la lengua vehicular es el inglés. Precisamente en las clases de ciencias es donde ellos tienen como más oportunidad para participar y para contestar a preguntas, para dialogar, para hacer trabajos en grupo, están contentos en las clases de ciencias en español. Desde que son en inglés, para ellos es una angustia que llega a veces hasta producir ansiedad. El bilingüismo no ha contado con ellos. No. Entonces, claro, llegas a secundaria y ¿qué ocurre? Que secundaria ya llega la segregación. Entonces, los que no tienen ninguna dificultad familiar, no tienen ninguna dificultad social, no tienen ninguna dificultad de aprendizaje, pues todos a sección y todos los demás a programa. Y claro, eso además luego da pie en determinados centros a que eso se premia y lo otro al final se castiga. Es segregador totalmente. Yo creo que un bilingüismo familiar, que es mi caso, o un bilingüismo de la sociedad alrededor, por ejemplo en Cataluña, tiene sentido, incluso puede ser una ventaja para las personas que participan en eso. Sin embargo, un bilingüismo escolar impuesto de un idioma dominante en Madrid, yo creo que no tiene mucho sentido. Sabiendo todo lo que sé ahora, yo creo que no volvería a elegir un centro bilingüe porque, bueno, pues porque al final lo primero que creo que, como ya he dicho, se pierde muchísimo a nivel de expresión en castellano y se reduce mucho los conocimientos de todas las asignaturas, ¿no? De llegar al día en que tendremos que pagar la factura de este experimento delirante, de este experimento utópico y surrealista que ha consistido en la enseñanza bilingüe en comunidades autónomas que no son bilingües. Esto es un disparate. Yo creo que ya no podemos dejar pasar más el tiempo. Debemos de reflexionar seriamente sobre si queremos continuar con un programa que lo que hace es que los alumnos en clase no puedan participar ni expresarse bien, que en las materias no se profundice como es debido y solo porque pensamos y ya aceptamos que provoca una segregación y nosotros siempre queremos que nuestros hijos en esa segregación estén en el lado de los que se consideran los buenos. Porque realmente el bilingüismo actualmente solo sobrevive por eso, por la segregación. Es triste decirlo, pero es así. En la cuestión didáctica ya está totalmente superado. Los padres, los profesores, hace mucho tiempo que nos desengañamos, no creemos en él. Tras los diferentes estudios y testimonios y los pésimos resultados en pruebas como PISA, el fracaso de este bilingüismo ha quedado más que constatado. La Comunidad de Madrid no ha tenido más remedio que rectificar y ya ha admitido en varias ocasiones
tanto de boca del consejero de Educación como de su actual presidenta, que se están replanteando y van a reorganizar el bilingüismo, llegando incluso a sugerir que determinadas asignaturas como la historia o las ciencias podrían dejar de impartirse en inglés. Algo obvio y de sentido común que aplaudimos y que esperamos que se haga cuanto antes. Si bien, hay una cosa que nos preocupa sobremanera, las reiteradas declaraciones que afirman que, a cambio de suprimir el bilingüismo en primaria y secundaria, se introduciría cada vez más en infantil. Es decir, visto que no funcionan estas etapas, antes que renunciar al programa, pasarle el marrón a los niños más pequeños. Pero esta no es la solución. No podemos menospreciar más esta etapa ni el trabajo tan importante de educadoras y maestras de infantil, sino darle más prestigios con mejores condiciones laborales como demandan, y no sacrificar su importante labor en pos de hablar en inglés a unos niños que aún ni hablan en castellano. El bilingüismo ha utilizado y sigue utilizando a nuestros niños como conejillos de indias, en un experimento didáctico sin precedentes, fruto de ocurrencias políticas sin un estudio ni una experiencia previa que avalara su introducción. Esto ha tenido consecuencias negativas incalculables para nuestros hijos, su rendimiento académico y su desarrollo social, a cambio de, a lo sumo, aumentar un poco su nivel de inglés, ya que los alumnos que han impartido 10 años de educación bilingüe aún están muy lejos de acercarse a algo que se pueda denominarse ser bilingüe. Ha tenido en su arma más importante para triunfar la segregación, pero la mentira ya no se puede sostener. Es más que evidente que este bilingüismo es un fracaso, una auténtica chapuza. Es hora de poner punto final, de apostar por un aprendizaje de lenguas que no desprecie el resto de las materias ni el trabajo ni vocación de los docentes, que no reniegue y se avergüence de nuestro idioma ni nuestra cultura, vendiéndose a todo lo que venga del mundo anglosajón, que no segregue, que no aumente el fracaso escolar y, sobre todo, que no quite la ilusión y motivación por aprender a nuestros niños. Políticos de todos los signos, por favor, es mucho lo que está en juego. Es mucha la responsabilidad que tenéis. Dejad a un lado el orgullo, la propaganda y el partidismo. Es hora de hacer autocrítica y apostar por una educación de calidad para todos y todas. Es hora de acabar con la chapuza del bilingüismo.